Stereoscope presenta. Biohackers. ¿Peligro o una ventana hacia nuevas formas de tratar y curar enfermedades de manera personal? El día de hoy hablaremos sobre un movimiento que se está gestando en los últimos años y quizás no has oído hablar de él. Hablaremos de los biohackers. ¿Alguna vez has imaginado tener un laboratorio secreto en tu casa? ¿O hacer tutoriales en internet sobre cómo curar enfermedades con productos que encuentras en casa? Bueno, si así fue, estas personas, denominadas biohackers, están revolucionando la ciencia al hacer las cosas que creíamos imposibles, posibles. Desde curar enfermedades, modificar el genoma de un animal o simplemente descubrir cosas nuevas son los pasatiempos de ellos. El problema de los biohackers es que ya están en la mira de ciertas asociaciones o personas que no quieren que sigan con sus proyectos. Un ejemplo, en Alemania hay una multa ya de hasta 50.000 euros o 3 años en la cárcel por practicarlo. En Estados Unidos, la FDA les está pisando los talones. Y esto no está desanimando a los biohackers. En algunos comentarios en internet, uno de ellos menciona que planea usar el CRISPR, que en resumen es un sistema inmune procariótico para curar el problema del hígado de los dálmatas. Cabe mencionar que los dálmatas comúnmente tienen problemas en este órgano. ¿Y ustedes qué opinan sobre los biohackers? ¿Es una moda pasajera? ¿Es algo que llegó para quedarse? ¿O simplemente es un paso más al descubrimiento de nuevas formas de hacer las cosas? Deja tu comentario en la parte de abajo. Miedoscope MX. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal de Miedoscope MX.